Eso fue para nosotros aterrador. Fuimos, recuerdo, todas las mañanas durante una semana a buscar a distintas instancias, perdón, a distintos gentes del gobierno de México que nos podían ayudar. Hubo muchos actos a favor de Alaide en la universidad. Fuimos a manifestarnos en las calles, fuimos a pararnos frente a la Embajada de Guatemala, fuimos, recuerdo, al Caballito, permanecimos ahí horas y horas y Alaide nunca apareció. Para mí, la revista FEM termina con el secuestro de Alaide. Mi experiencia, mi amor, mi dedicación a la revista. Fue un hecho que nos partió, que nos dolió a todas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Bueno, buenas tardes o noches. Yo quiero agradecer al Congreso Feminista que nos hayan invitado a las reinas que yo vengo a representar. Las reinas somos un grupo de mujeres maduras, porque eso de la tercera edad no gusta, que nos dedicamos a la reflexión sobre el envejecer de las mujeres. Comenzamos hace más o menos 8 años analizando nuestro propio envejecer a partir de la pregunta: ¿cuándo comenzaste a sentirte vieja? Nos llamamos reinas porque en uno de los talleres que hacemos, dijimos a las jóvenes como ustedes que hasta cuándo estaban esperando al príncipe azul, que era una especie de extinción, que nada más, que no existía, que lo único que existían eran princesas como ustedes, y entonces dijeron, y reinas como ustedes. Entonces ahí. Desde el país, creo que es una situación histórica, que somos unas afortunadas de poderla vivir, que somos unas afortunadas, padre y yo, de estar en este momento en el lugar en que nos han puesto ustedes, todas ustedes, porque no estamos gracias a nosotras, creo, sino al esfuerzo, al cariño, al trabajo, a la historia que hemos construido entre todas. Y creo de verdad que vivir el proceso de la transición democrática, me queda, dice Manuel, siempre es una terca toda mi vida, es un momento maravilloso, único, que creo que todas debemos de disfrutar mucho, de sentir muy intensamente y de poner el alma, la vida y el corazón para que realmente esto resulte. Tú no te preocupes que yo lo hago muy bien, tengo una práctica. Tengo ¿cuántos años? Desde 1971 hablando en público. Entonces, 71 al 2001, tengo 30 años de práctica. ¿A qué? Dejo el cigarro para que no se vea horrible, lo apago, es más. Que estar grabando con cigarro es muy feo. Ya me he dado cuenta. Y esto es una cabina de televisión, está prohibido fumar. Quito el cenicero, que no se vea. ¿Ya?
día de estos, porque no hay de otros, te compraré. Para tu calva que tanto quiero, un día soñé. Algún día de estos, porque no hay de otros, te compraré. Lleno de rizos, lleno de hechizos, y soñé. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como